Ahora quiero pasar a hablar de algo que he escuchado constantemente con los padres de familia, con los maestros, y es sobre el bilingüismo, ¿no? Ese bilingüismo que hace daño. Para empezar, quiero decir que el bilingüismo no hace daño, ¿no? Y él o la niña bilingüe que crece en un ambiente bilingüe es capaz de distinguir desde muy temprana edad las lenguas que está aprendiendo. Es decir, que el niño que aprende zapoteco y español, este niño está distinguiendo las dos lenguas desde el momento en que se le empieza a exponer a las dos. Un niño bilingüe, al igual que un niño monolingüe, le va a tomar diferente tiempo para decir sus primeras palabras o sus primeras combinaciones de palabras, ¿no? Y hay algunos niños monolingües también, como niños bilingües, que van a tomarle hasta más de 5 años a veces en aprender todo el repertorio de la lengua, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, también algunos niños bilingües aumentarán o disminuirán la mezcla de ambas lenguas, ¿no? Y esto me parece que es una de las cosas que preocupa muchísimo a los papás, porque dicen, es que le estoy confundiendo con las dos lenguas, ¿no? Y si le sigues hablando en las dos lenguas, no va a aprender ninguna lengua, ¿no? Y le estás haciendo daño. Y no, esto no hace daño, ¿no? Al niño le va a tomar tiempo para aprender y distinguir ambos códigos, ambas lenguas. Y bueno, el bilingüismo no le crea confusión al niño o a la niña, y la habilidad del niño o la niña en cada lengua va a depender de la frecuencia con la que necesita hablar una de ellas y también de la frecuencia con la que escucha hablar a los padres. Muchos niños escuchan hablar a los papás en español y si este niño venía creciendo o venía diciendo sus primeras palabras en zapoteco, este niño cambia al español, ¿no? De adquirir o de venir en un desarrollo zapoteco, cambia al español. Los niños son muy, muy, muy inteligentes, son muy observadores y por eso es que a veces también decimos, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué el niño dejó de hablar de zapoteco? Y el niño está copiando, está mirando lo que pasa a su alrededor. Otra de las cosas que regularmente escuchamos es que comparamos a nuestros hijos o a los niños los comparamos mucho con el hijo de fulanita de tal. El niño tal a los 2 años ya sabía hablar, a los 3 años también, ¿y por qué mi hijo no? ¿No? No hay que comparar el desarrollo lingüístico de un niño bilingüe con uno monolingüe. No es lo mismo en cuestión como cognitiva el aprender una lengua a aprender dos, ¿no? Y estas cosas hay que decirlas y hay que mencionarlas de manera frecuente para quitarnos la idea de que el bilingüismo o hablarle al niño en dos lenguas le crea confusión. Propiciar que en un entorno bilingüe, tanto como pasó hace mucho tiempo, ¿no? Como bien sabemos, el bilingüismo era lo normal en las comunidades y el monolingüismo era la excepción. Ahora es lo contrario, ¿no? Ahora es lo que impera es el monolingüismo. Entonces, hay que apostarle al bilingüismo. Eso, el no hacerlo implica negarle o cortarle a su hijo la oportunidad de la comunicación y el bagaje cultural familiar. No apostar al bilingüismo, no solo le cortamos como a los hijos, a los nietos, la oportunidad de la comunicación, sino también toda la historia y el bagaje cultural familiar, ¿no? Y muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros, primos también, y bueno, gente que he conocido a lo largo de estos años, pues se sienten excluidos de las conversaciones familiares, de las conversaciones que se dan en las danzas, por ejemplo, en las danzas tradicionales, y la gente ríe, y ellos no se sienten parte también de esto, ¿no? Y en las reuniones familiares también, ¿no? Hay que estar como haciendo traducción todo el tiempo para que ellos puedan formar parte. Y bueno, con esto decir que el monolingüismo es algo a lo que le debemos de apostar, como antes y como venía siendo, ¿no? El bilingüismo era la norma y no la excepción, ¿no? Y también me gustaría hablar como de los beneficios como cognitivos de tener un cerebro bilingüe o de fomentar un desarrollo bilingüe. Es que en un nivel general,
Una niñez bilingüe ofrece muchas ventajas cognitivas al niño. Esto significa que el niño en su desarrollo, en la educación, va a tener una mente más flexible, más eficiente para resolver problemas, ¿no? Este niño también va a tener mayor capacidad de atención y concentración en la escuela. Y también por diversos estudios que se han hecho a través de técnicas como la resonancia magnética, un cerebro bilingüe retrasa la aparición de los síntomas del Alzheimer, ¿no? Entonces, el bilingüismo, vuelvo a repetir, no hace daño.